la resolución que estábamos esperando, tal vez la premura y la situación en la que estamos atravesando nos hubiera anticipado una asamblea universitaria un poquito antes, pero bueno, es cierto que tenemos un acto eleccionario, un acto democrático que tenemos que atravesar y bueno, a posterior de ese acto democrático se dan los días para que estatutariamente se pueda llamar la asamblea, se va a convocar esa asamblea definitivamente. ¿Sí? ¿Qué se espera de esta reunión de la asamblea universitaria? Mira, a partir de la fecha en la que se va a desarrollar, esperamos llegar a esa asamblea universitaria, además con una serie de acciones. Vamos a atravesar en el tiempo una serie de acciones. Los estudiantes propusieron una movilización, tratando de reeditar la última movilización a fin del año pasado. Estamos pensando desarrollar conjuntamente una asamblea interclaustro. O sea que los debates se van a ir desarrollando, además de los que ya llevamos nosotros en cada una de las aulas, docentes y estudiantes de manera pedagógica. Así que a esa asamblea universitaria esperamos llegar con los debates más amplios y realmente consensuados de qué significa la educación pública para la Argentina, para la sociedad de la Argentina y qué esperamos de acá al mediano y corto plazo, sobre las políticas que está llevando a cabo este gobierno de desintegración de todo lo público, ¿no? Yo creo que vamos a llegar a esa asamblea con consenso y se van a profundizar en qué medidas de acción puede llevar a cabo la universidad y la sociedad en su conjunto.